Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y es lunes 18 de diciembre y damos paso con la información de interés general. Y es que el gobernador de Tlaxcala entregó becas a estudiantes de educación superior y anunció la extensión de apoyos en el 2018 para que más alumnos terminen su preparatoria. El gobierno del estado invierte en el desarrollo de los talentos de los estudiantes a través de apoyos económicos que los estimulen a terminar su preparación. Así lo señaló el gobernador Marco Mena durante la entrega de becas de educación superior para manutención y apoyo. Si invertimos en capital humano, vamos a poder tener rendimientos como sociedad en todos los ámbitos, desde el económico hasta el de funcionamiento de las comunidades y de los municipios, más efectivo. Es amplia la historia y son numerosos los casos en los cuales la inversión en capital humano, invertir en las personas, invertir en que su talento se desarrolle y crezca, se fortalezca, son no solamente positivas, sino de gran impacto. Así que aquí en Tlaxcala nosotros vamos a hacerlo a partir del esfuerzo estatal y con el respaldo del presidente. En este sentido, Marco Mena expuso que con el programa de becas estatal, cada año se distinguirán a los 1,000 mejores estudiantes de educación superior en Tlaxcala y otorgarán un estímulo económico a todos los estudiantes que terminen la preparatoria con un buen promedio de al menos 8.5. Y vamos también a hacer un esfuerzo como gobierno estatal para poderles dar la oportunidad de cursar un seminario profesional en universidades muy prestigiadas de México y también del extranjero. De entrada, en la universidad en donde tuve oportunidad, gracias al esfuerzo de México y al esfuerzo de instituciones mexicanas con becas como la que están ustedes recibiendo, la Universidad de Chicago, en donde tuve oportunidad de estudiar. Pero habrá otras, tanto en México como en el extranjero. Y vamos a dedicar, además de las becas que estamos entregando y que hemos entregado este año, 100 millones de pesos más para que podamos tener un programa estatal de becas que fortalezca la posibilidad de que más tlaxcaltecas terminen preparatoria. Claudia Islas Carmona, en representación de los estudiantes beneficiados, agradeció este apoyo que, dijo, les permite cubrir diversos gastos escolares. Cabe destacar que en esta acción bipartita entre el gobierno del estado y la federación fueron entregados 30 millones de pesos a 2,770 estudiantes de educación superior. En una segunda nota, DIF de Tlaxcala impulsa programa de niños difusores de derechos infantiles y adolescentes. El problema que se da en las escuelas es una forma de violencia entre compañeros. Podrías decir, me está golpeando, pero si no lo hizo intencionalmente, no entra en el acoso escolar. El acoso escolar se da seguido. Es cuando tú le pegas a un niño, cuando lo insultas. O sea, cuando lo excluyes de tu grupo social simplemente por el gusto que tienes de hacerlo. Son 3 tipos: el físico, el psicológico y el social. El físico, pues cuando yo le pego, cuando lo empujo. El psicológico, cuando pues le grito, le digo es que es un tonto o cosas así. Y en el social, cuando lo excluyo, cuando ya les digo a el resto de los compañeritos, ya no le hables, ya no te juntes con él o ya no juegues. Ellos son Carla Patricia y Giancarlo, niños difusores de Panotla y Nativitas, respectivamente. Entre sus labores se encuentra difundir los derechos de la niñez, valores, deberes y, ante todo, el respeto para erradicar problemas como el acoso escolar. Como niños difusores tenemos que difundir los derechos de los niños. Pues uno de los derechos es a una educación de calidad y sin violencia. Considero que el acoso escolar es violencia como tal en la escuela, entonces yo como difusora lo que tengo que hacer es ayudar a ese niño que está sufriendo de acoso escolar y pues más que nada platicar con los que le están haciendo esos abusos para que dejen de hacerlo, a la denuncia como tal. En Tlaxcala el problema del acoso escolar es atacado desde diversos puntos. Por ejemplo, se implementa la estrategia Escuela Libre de Bullying y la Comisión Estatal de Seguridad realiza las jornadas de prevención del delito, aunado al trabajo de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El programa Niños Difusores del Sistema Estatal DIF se suma a estas actividades de una manera diferente, pues son los mismos menores quienes concientizan a sus compañeros utilizando su propio lenguaje. Así los estudiantes aprenden cómo identificar el acoso escolar, qué hacer en caso de ser víctima o testigo y el valor de la denuncia. Debe poder acusarlo con sus maestros y platicar con la familia, oye, me está pasando esto, no puedo seguir así, para que hacer campañas de trabajo social, para que ya no se haga eso. No debe haber violencia entre nosotros y pues que debemos respetarnos, porque si a ti no te gusta que te hagan algo, pues no tienes por qué hacérselo al otro, porque todos valemos lo mismo. Los niños difusores transmiten sus mensajes no solo a los de su edad, también brindan consejos a los padres de familia y maestros. Les recomiendo que hablen con sus hijos, que no se queden así, porque hay muchas veces que los padres trabajan y no se enfocan en lo que sus hijos piensan. Entonces yo los invito a que hablen con sus hijos y tengan pláticas con ellos para que no haya tanta problemática. Que aprendan a escuchar y que se capaciten, porque hay maestros que no saben manejar la situación. Entonces, pues yo considero que con una capacitación adecuada y pues escuchando a los niños, esto puede erradicarse en las escuelas. Por otra parte, padres inconformes de Secundaria Técnica de Nativitas, Tlaxcala, reemplazaron a miembros del Comité de Padres de Familia por malos manejos en cuotas. Y es que el Comité de Padres de Familia de la Secundaria Técnica número 3 de Nativitas no logró comprobar en qué gastaron casi 100,000 pesos de cuotas escolares, por lo que tutores los destituyeron y procedieron penalmente. El expresidente del comité, René Pisil, y la ex tesorera Aide González no justificaron el ejercicio de los recursos, por lo que el nuevo tesorero Cristian Flores Mejía informó que desde el pasado lunes se hizo ya una primera asamblea para exigir cuentas al comité anterior, y después de una segunda asamblea y al no lograr comprobar los gastos decidieron remover al comité y nombrar a nuevos integrantes, al tiempo que exigieron la devolución de los recursos. Por su parte, los padres de familia también obligaron a ambas personas a firmar un convenio para la devolución del recurso, aunque no definieron en qué tiempo se realizaría. Por su parte, el edil de Nativitas, Oscar Murías Juárez, lamentó el abuso de confianza de las personas señaladas y ordenó que personal de la dirección jurídica del ayuntamiento asesorara a los padres de familia para que acudan a la Procuraduría General de Justicia del Estado y se inicie el proceso correspondiente. Cambiando de información, yéndonos a la información dentro de la región texmeluquense, comerciantes y transeúntes amarran y rapan a supuesto ladrón en el tianguis. En las inmediaciones del puente Morelos, un presunto ladrón fue detenido este lunes por comerciantes y transeúntes del tianguis de San Martín Texmelucan. Sin embargo, antes de entregarlo a las autoridades, lo amarraron, le cortaron el pelo y lo exhibieron con una cartulina con la leyenda de ser un ladrón. De acuerdo con el parte oficial de las autoridades, el asegurado se identificó como Javier, de 28 años de edad, originario del municipio de Chalco, en el Estado de México. Este hombre fue acusado de robar una maleta con ropa, por lo que tras ser asegurado, la gente decidió atarlo con las manos hacia arriba, en una marquesina, con el escarmiento ya mencionado. Por su parte, la policía municipal llegó al lugar y el presunto delincuente fue trasladado a las instalaciones de seguridad pública para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Cambiando de información, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Texmelucan entre los 10 municipios más inseguros de Puebla. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaron a 10 municipios de los más poblados de Puebla como los más inseguros, al concentrar 4 de cada 10 delitos de alto impacto, entre los que se encuentran San Martín Texmelucan. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Texmelucan calificó como fallidas las estrategias en materia de seguridad, además de señalar el déficit de policías que enfrenta el municipio, los cuales además carecen de un buen salario y de equipo para poder enfrentar a la delincuencia. Asimismo, se reveló que delitos como el homicidio se incrementaron en relación al 2016, y en cuanto al robo a transeúnte y casa habitación, las estadísticas revelaron que diariamente se registran en promedio 6 robos tan solo en la cabecera municipal, mientras que en las juntas auxiliares también pues se han visto afectadas, ya que en promedio se reciben hasta 3 reportes por día. Pues ahí esta situación que bueno pues ya se ha venido generando desde hace bastante tiempo, no es apenas con este tema de la inseguridad allá en Texmelucan. Nos vamos a una pausa, lo invito a que continúe con nosotros, volvemos con más de la información aquí en Noticias al Día. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. Ayudar, de nada. Una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. ¿Cómo va a contar? Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Pharma 2. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Damos paso con este segundo bloque de información aquí en este espacio informativo y damos comienzo con esta otra nota, y es que este lunes el Ayuntamiento de Coronango inició campaña de esterilización de perros y gatos, teniendo actividad toda la semana en diferentes lugares del municipio. El martes 19 se llevará a cabo en San Francisco Coclán, el 20 en Soquiapa, el 21 en Mihuacán y finalizará el viernes 22 en Misiones de San Francisco. En casi todas las fechas los módulos de esterilización tendrán como sede las presidencias auxiliares de cada localidad, con excepción de Misiones de San Francisco, que se llevará a cabo en la sección 5B en el kiosco. Como requisito hay que llevar a sus mascotas con un ayuno de 12 horas y el horario de atención será a partir de las 9 de la mañana y no tendrá ningún costo, como en la mayoría de las actividades que se realizan en relación a este tema. Por otra parte, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte lanza licitación para rehabilitar ruta de evacuación del Popocatépetl en tronque Cholula-Calpan. La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes lanzó una licitación para la conservación de la ruta de evacuación del volcán Popocatépetl denominada entronque carretero, kilómetro 100, carretera federal México-Puebla-San Andrés-Calpan, con una longitud de 3 kilómetros, esto dentro del municipio también colindante de San Pedro Cholula, y de acuerdo con la memoria descriptiva, la ruta de evacuación pues presenta baches, asentamientos, deformaciones y deficiencias en el alineamiento, lo que dificulta el desarrollo de velocidad de operación, así como el riesgo de los usuarios al transitar por dicho camino. Los trabajos consistirán en obras de drenaje para la construcción de cunetas y alcantarillas, construcción de un vado a través de estructuras de concreto reforzado, mampostería de piedra, bacheo profundo, y asimismo se realizará el fresado de la superficie de rodamiento a todo lo largo de este camino y se colocará señalamiento horizontal y vertical. La titular de la dependencia, Marta Vélez, informó que el monto para la rehabilitación de dichas rutas tendrá una inversión estatal de 15 millones de pesos y se estiman que estos trabajos den inicio a partir de este próximo 23 de diciembre. Cambiando de información, y dentro de lo correspondiente al municipio de Huejotzingo, en Huejotzingo se realizó el encendido de luces de la villa navideña este fin de semana y Sujey Flores Bravo, esto fue lo que comentó al respecto. Quiero agradecer lo que es a mi esposo, que apoya lo que es este bonito proyecto, el cual es un trabajo que hacemos para todos ustedes, la ciudadanía de Huejotzingo, con mucho cariño, para que lo disfruten con su familia. También quiero agradecer a todo el personal del Sistema Municipal DIF, el cual se encuentra acá presente, y pues felicitarlos en donde siempre, pues en cada evento se disfrazan, el apoyo para que reciben para todos los niños, para que lo disfruten. Gracias también a las diferentes direcciones que nos apoyan para hacer realidad lo que es esta villa. Dirección de Turismo, Dirección de Cultura, Dirección de Vialidad, Dirección de... alguna que se me pase, de Vialidad. Gracias a todos ellos por el trabajo que se hacen, y también el agradecimiento lo que es a las empresas, a los negocios, por participar y hacer trabajo con el Sistema Municipal DIF, así como la administración que preside mi esposo, por adoptar lo que es un jardín y adornarlo, empresas, negocios, a ciudadanos. Gracias a todos ellos se hace realidad este bonito detalle que es para toda la ciudadanía, y pues sería nuestra cuarta y última lo que es villa navideña, porque pues ya el otro año ya no estaremos, pero esperemos que las próximas administraciones continúen con este trabajo para toda la ciudadanía. Por su parte, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez dio a conocer los diferentes atractivos y el total de luces que se utilizaron para el encendido, para iluminar toda esta villa navideña, que bueno, pues ya inició desde este fin de semana prácticamente, para que bueno, pues todos ustedes se puedan dar una vuelta y disfruten de los diferentes atractivos, que bueno, pues ya le mencionábamos hace unos minutos, fue lo que dio a conocer durante su mensaje, por supuesto también de Navidad y de Año Nuevo. Les comento que para esta villa navideña, entre otras cosas, tendremos el carrusel gigante, que como decía mi esposa atinadamente, tiene un área especial para nuestros hermanos, para nuestros niños con discapacidad del municipio de Huejotzingo y de aquellas personas que nos visiten. Tendremos la rueda de la fortuna con globitos aerostáticos, el tren navideño o el expreso de Huejotzingo, así ya le llamamos de manera tradicional, el árbol de Navidad gigante, la esfera navideña gigante, el trineo tridimensional, 8 túneles de luces y el buzón navideño, que por supuesto el día que estaremos festejando a los niños en el Día de Reyes, estaremos entregando muchas sorpresas. Habrá por supuesto muchas atracciones muy interesantes para los niños de Huejotzingo y para los niños que nos visiten. Quiero decirles que también para esta villa navideña estaremos contando con el área, bueno, el área de iluminada, de Villa Iluminada, estará contando con más de 400,000 luces LED, que por supuesto es algo muy bonito, es algo que pueden disfrutar, principalmente, decía yo, los niños, los jovencitos del municipio de Huejotzingo. Por supuesto, acompañados de sus papás, acompañados de sus abuelitos, para convivir en familia. Quiero también decirles que Estarán estos, aquí tengo ya el número, 530,000 puntos LED instalados en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, en la Plazuela de San Francisco, en el Parque de San Diego y en la Iglesia de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. También aprovecho para agradecer a las empresas y a los comercios que quisieron adoptar un jardín para adoptarlo para la parte de la Villa Iluminada. Para mí esto ha sido un honor, también ha sido una gran responsabilidad, pero también es algo que agradezco mucho a Dios en primera instancia, que me haya dado la oportunidad de poder lograr todo esto de la mano de todas y de todos ustedes, y principalmente también agradezco a todos los ciudadanos del municipio de Huejotzingo por haberme dado la oportunidad de servirles durante todo este tiempo. Estamos seguros que con su confianza y de la mano de todos ustedes lo hemos hecho de la mejor manera posible. Y de igual forma aprovecho para desearles una Navidad llena de armonía con sus familiares, por supuesto una Navidad de reflexión y un año 2018 lleno de sabiduría, lleno de salud, lleno de trabajo, pero principalmente que tengamos toda la oportunidad de seguir siendo felices al lado de los que más queremos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, buenas noches. Felicidades a todos. Durante este mismo evento del encendido de la Villa Navideña Huejotzingo 2017, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez también resaltó que este encendido pues es una acción, una actividad diferente a lo que será prácticamente la inauguración de la rehabilitación y embellecimiento del primer cuadro de la ciudad de Huejotzingo, misma que se estará realizando durante la primera quincena del mes de enero del 2018. Hago una aclaración, hoy no se están inaugurando los trabajos del Centro Histórico de Huejotzingo. Se van a inaugurar hasta la primera semana de enero, independientemente de que ya se abrió peatonalmente la zona centro y en próximos días se estará abriendo ya propiamente al flujo vehicular. Pero la inauguración de los trabajos del centro histórico se estará llevando a cabo en la primera semana, por ahí tal vez del 5 al 10 de enero, estaremos anunciándolo, por supuesto, e invitando a toda la población. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias Salía. Lo invito a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones. Recuerde, lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche y los días viernes alrededor de las 10 de la noche aquí a través de este canal Metrópoli Televisión. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Esperemos haya tenido un gran fin de semana y por supuesto le deseamos lo mejor para esta semana, una semana más de este mes de diciembre, las últimas semanas de este último mes del 2017. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.